No puedo hoy. Coño, Dios mío. Estoy cansado de decirte que cuando te diga que no pase gente, que no me lo pase, por favor. Si quieres conservar tu trabajo, que tienes que respetarme. No, 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 pero óyeme, ya uno es rico, ya, óyeme. Ya panes de clase, no así, no, 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 que no me gustan esos panes, ya. Mira, mira lo que yo voy a hacer ahora mismo, mira, mira. Padre, mira, yo te prometo, Señor, que si tú me bendices, nunca, Señor, te dejaré. Oh, Señor, ayúdame, Señor, que ya no puedo más. Ya no puedo más, Señor. Sí, Padre Santo, súplele a tu siervo, Padre Santo. Ya no puedo más. Suple la obra de tus manos, Señor. Llénalo, Señor, Padre Santo. Ayúdalo, Padre Santo, concédele un buen empleo, Padre. Sí, claro. Pastor, usted sabe que yo me estaba preguntando por el hermano Rolando. Yo tengo mucho que no lo veo, ni él ni su esposa. Yo sabía que yo lo estaba llamando los otros días y me dijeron a mí, él no me cogía la llamada, pero a mí me dijeron que él ha prosperado muy sí, bien. Sí, eso yo he escuchado, pero yo no lo he visto en la iglesia. Sí, pero yo voy a pasar por su oficina para ver qué pasa con él. ¿Usted sabe lo que yo voy a hacer? ¿Usted se recuerda los panes que a ellos les gusta mucho, que lo que yo preparo? Yo voy a pasar por su casa también. Vamos a buscar a esa gente, pastor. Ok, no hay problema. Bueno, pues voy a imprimir. Está bien. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo está? Saludos, buen día. ¿Viene a buscar al señor Rolando? ¿Cómo es su nombre? El pastor Mario. Ok. ¿Pero usted tenía cita? No, pero dígale que el pastor Mario, que él no va a dejar pasar. Deme un momento, por favor. Ok, no hay problema. Señor Rolando. Sí. Disculpe, hay una persona ahí que se dice llamar el pastor Mario y dice que quiere verlo. No tiene pastor cita. Mario. Pero... Dile que yo no puedo ahora. Dile yo no puedo. Dile okay. No puedo. Se lo digo. Está bien. Sí, sí, sí. Gracias. Disculpe, pastor Mario, pero el señor Rolando dice que no lo puedes recibir. Eso tiene que ser un error. Seguro que él está equivocado. No, lo que pasa es que él está ocupado. Sí, él no lo puede recibir. Pero Rolando, mira, ¿cómo estás? Estoy ocupado. No puedo recibirlo hoy. No puedo hoy. Coño, Dios mío. Ay, lo siento tanto, pastor Mario. En verdad, discúlpalo. Yo jamás pensé que él iba a reaccionar de esa forma con usted. Recibe paz, mi hijo, no te preocupes. Está bien, vaya bien, pastor. Estoy cansado de decirte que cuando te diga que no pase gente, que no me lo pase, por favor. Si quieres conservar tu trabajo, que tienes que respetarme. Reina, yo aquí viviendo, mi amor, ya Dios me ha preparado demasiado, pero aún no tenemos hijos. ¿Y qué tú crees, mi amor, si uno se va para otra iglesia? Porque, oye, esa iglesia es muy chiquita. Pero, mi amor, ¿y el pastor que nos oró? Después de la oración, nosotros recibimos muchas bendiciones. ¿Por qué no vamos allá? Sí, pero que esa es como muy chiquita, no tiene aire, o sea, no sé, como, oye, un calor que hace siempre. Bueno, como tú digas. Está bien, porque que no me gusta, ¿no? De verdad. Bueno, lo hacemos como tú digas. Hermana Lucía, ¿cuánto tiempo?
Mira, hermana Lucía, esos pancitos que tanto le gustaban, como hace tiempo que no los veo, se los traje para que lo disfruten de su familia. Muchas gracias. Hace mucho que no los veo. ¿Qué es eso? Hermano, ¿cómo estás? No, 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 pero que, óyeme, ya uno rico, ya, óyeme. Ya panes de clase, No así, no, 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 que no me gustan esos panes, ya. Mira, mira lo que yo voy a hacer ahora mismo, mira. Te pido, Señor, por Rolando, Padre Santo, te pido que tú lo toques, Señor, que tú, Padre Santo, tenga misericordia de él. Ve, Señor, que él, por la altivez, Padre, te ha abandonado, te ha dado la espalda, Señor. ¿No? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Te dice el Señor, yo sé que anhelas un hijo, y yo te lo daré. Pero escucha claro lo que te voy a decir. Dice Dios, por cuanto cerraste la puerta a mi siervo y a mí también, yo cerraré la ventana de los cielos y le quitaré todo lo que le he dado. Por cuanto arrojaste el pan de mi sierva a la calle, tú también te verás en necesidad de comer de la calle. Esos panes ahí tirados. Pero eso está sucio, espera, no está sucio. Pero que vamos, para que hay hambre. Dime, mi amor, que no hay nada que hacer. Ven, tráelo, tráelo, ella. Gracias, amiga. Por la vanagloria de la vida y el dinero. Vamos a volver a la iglesia. Vamos a buscar de Dios. El mismo Dios que da, ese también quita. Amados hermanos y amigos que nos ven en las redes sociales, el peor error que puede cometer un ser humano, ¿sabes cuál es? Es la altivez y el orgullo luego que Dios le prospera. Es usted ser una persona arrogante cuando Dios te sacó del suelo, te sacó de abajo. Amados hermanos, usted querer venir a creerse lo que usted realmente no es. Así como Dios da, así también Dios también sabe quitar. Esperamos en el Señor que esta reflexión sea de gran bendición para usted, para su vida. Y también queremos leer tu comentario acerca de este testimonio y si usted ha vivido algo similar. No deje de compartirlo en todos los grupos que usted tenga. Compártalo con su gente, su familia, porque ellos también van a ser muy, pero muy bendecidos con esta historia. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Pastor Eval Pérez. Allí también te vamos a estar esperando. Dios te bendiga.